Bueno, va a ser el primero en segundo chale. Muy buenas las pruebas, los tiempos. Y después fuimos a la clasificación, segundo, a 03, 86 creo, algo así. Y fuimos a la primer manga. Se me escapó porque me había pasado en una curva y se me había ido mucho. Entonces terminé segundo. En la segunda manga iba ahí nomás hasta antes penúltima vuelta y lo pude pasar. Y terminé primero. ¿En esa manga? Sí. Y después en la tercera manga largamos bien y iba atrás de él. Y en la primer vuelta lo paso y antes, en la última curva me chocaron. ¿Te chocaron? Sí, tuve que abandonar porque se había desconectado una ficha del motor y hizo una explosión el motor y se paró. Claro, una explosión en falso y se paró. Sí, se paró y tuve que abandonar. De todas maneras, ha sido bueno largar el año con nuevo equipo, nuevo chasis, que acá lo estamos viendo, y nuevo motor. Sí, todo nuevo. Y bueno, después la final, íbamos en la primera vuelta también lo paso. Y iba, me fui, me escapé y se me había tapado el carburador en un lugar. Se me había llenado de mugre y me empezó a cortar y en la última vuelta me pasó. Bien. Así que tú vas con una sensación importante, teniendo en cuenta todo esto que te ha pasado, andar bien en las mangas, el conjunto chasis motor está funcionando. Sí, va todo bien y vamos a ver ahora en carro y cómo nos va. Claro. ¿Y te ha quedado el motor para entrenar? Sí, tengo el motor para entrenar y nosotros alquilamos uno ayer para correr. ¿Te vas a hacer prueba a Carolla cuándo? Y capo que nos vayamos el jueves o el viernes. Sí, un circuito que se va, digo, se adapta muy bien a vos porque lo conoces mucho. Sí, llevan 2 años seguidos que los corro y ojalá que lo pueda ganar y si le gano va a ser linda carrera, de peleada, todo, y vamos a ver si lo puedo ganar. Bueno, que tengas mucha suerte. Máximo es 24 y 25 de marzo la fecha en Carolla. Sí, falta y ojalá que me vaya muy bien. Bueno, felicitaciones. Gracias.